Diana, ¿por qué no nos cuentas cómo te reconciliaste con Kirill? Chicas, quiero contarles mis planes para el futuro cercano. 1. La apertura de la playa de las conejitas. Diana, creo que nos estás tomando en cuenta. Y 2. Creo que me voy a comprar un auto genial. Mira, Diana, ¿eres nuestra amiga o no? Dijiste ayer que te ibas a reconciliar con Kirill. ¿Se reconciliaron? Sí, chicas, me reconcilié con Kirill y ahora estamos muy bien. Diana, ¿entonces por qué son las 12 del mediodía y Kirill no ha venido a traerte el chocolate? ¿Debería? En realidad, Diana, esperábamos que Kirill viniera a la mañana a darte los buenos días. Bueno, me envió un mensaje de buenos días. Diana, muéstranos, no te creemos. Sí, Diana, adelante, muéstranos el mensaje porque no te creemos. Creo que Diana tiene miedo de admitir que no se ha reconciliado con Kirill y nos está mintiendo. Chicas, ¿están bromeando? Hola, chicas. Diana, te traje tu caramelo favorito. ¿Vieron eso, chicas? Me reconcilié con él. ¡Oh, hola, Kirill! ¡Oh, son tan lindos! Son el uno para el otro. ¡Gracias! Esto es muy dulce. Este es mi dulce favorito. ¿Dónde lo has encontrado? Ya no están a la venta. Una estrella en el cielo para la chica que amo. ¡Gracias! Adiós, querida. Tengo práctica. ¡Adiós! Entonces, ¿alguna de ustedes todavía tiene dudas sobre mi reconciliación con Kirill? Ya no. Diana, ¿nos compartes dulces? Solo uno cada una, chicas. Son muy buenos. Vamos a alargar la diversión. Tomaré el rosa. ¿Puedo tener el azul? Muy bien, chicas. ¿Cómo elegir una manicura que definitivamente se adapte a mí? ¿Blanca, rosa o tal vez oscura? ¡Oh, lo sé, queridos míos! ¡Pueden ayudarme! Descarguen mi nuevo juego llamado Diana City y experimenten con mis uñas en el salón de belleza. Compartan sus selecciones y díganos cuál es su color favorito. Enlace al juego en la descripción. ¿Pero dónde está? Ahí viene. Hola, bueno, he leído el texto que me habéis escrito y estoy de acuerdo. En fin, aquí está la carta, en privado y en persona. Perfume, ¿vale? Blondie. Bien. ¿Para qué huele a Blondie? Y claro, bombas para Kirill. Son un regalo para él. ¿Y la pasta? En realidad, el dinero te lo daré después de que hagas el trabajo. Muy bien. Espero que lo logres. He hecho cosas más difíciles, chicas. Estela, ¿qué estás tramando con Blondie y Kitty? ¿Son amigas de nuevo? No es vuestro asunto, chicas. Creo que Estela se está convirtiendo en una verdadera rata en nuestra villa. Sí, estoy de acuerdo. ¿De qué hablan? ¿Estuvieron escuchando todo el tiempo? No escuchamos nada. Eso es bueno. Ustedes no me agradan, chicas. Actúan como ratas. ¿Quién lo diría? No te preocupes. Los secretos salen a la luz. Lo averiguaremos de todos modos. Bien, chicos, ¿quieren ser geniales? ¡Sí! Entonces escúchenme. De acuerdo. Ice, no eres motociclista en la cancha. Quítate el casco. De acuerdo. Muy bien, chicos, no piensen que van a lanzar el balón de inmediato. Empezaremos con 20 vueltas alrededor del campo y haciendo 20 flexiones. ¿Qué? Se necesitan brazos y piernas fuertes para ser un basquetbolista. ¿Por qué me dijo eso a mí justamente? ¡Porque ya somos fuertes! ¡Sí! ¿Qué esperan, chicos? ¡Vamos! ¡Rápido, muchachos! ¡Quieren ser fuertes y resistentes! ¡Fuertes y resistentes! ¡Y mi Kirill se enamorará de mí! Chicas, imaginen esto. Nuestra propia playa, conejitas. Será muy genial. ¿Habrá un bar en nuestra playa? Por supuesto que sí, con el helado más delicioso. ¡Hola, chicas! Hey, Moody, no te habíamos visto allí. Estás sentada como un ratón. Chicas, ¿en serio? ¿Playa Conejita abre esta noche? Sí, es cierto. Hoy estrenaremos la playa juntas. Y estás invitada. Sí, ven a la apertura. Gracias, chicas. Estaré allí. ¿Qué debo llevar? ¿Algo playero? Chicas, creo que tenemos una rata en la villa. Tenemos que deshacernos de ella. ¿Y cuánto antes? ¿Una rata? ¿Y quién es la rata? Probablemente quien menos esperamos. Es Estela. Está teniendo una especie de aventura con Blondie y Kitty, aunque no escuchamos toda la conversación. Pero vimos a Blondie y a Kitty dándole dinero. Chicas, ahora ustedes son las ratas. Nastia, cálmate. ¿No entiendes que Blondie y Kitty no van a tirar el dinero así como sin nada? Estela debe estar en algún tipo de misión para ellas. Muy bien, chicas. Hoy es la inauguración de la playa Conejitas. No podemos estropear.
Mejor, preparémonos. Chicas, solo queríamos avisarles. No somos como Kitty y Blondie, somos normales. Chicas, ¿qué debemos llevar? ¿Algo playero? Solo un vestido, solo un vestido. Bien, chicas, de acuerdo, ya las escuchamos. Gracias por escucharnos. Porque no queremos problemas en la villa. Genial. Por fin nos vamos a broncear. Quiero llevar mi vestido abierto hoy. Blondie, pero Playa Conejitas aún no está abierta. Si nos ven acá, nos van a echar. Kitty, las sillas están aquí, las sombrillas están aquí. Eso significa que está abierto. Y no tengamos malos pensamientos, tomemos el sol. De acuerdo. Rayo, falta un camarero. ¿Vais? No, Blondie, dije un camarero. Creo que habrá un bar y un camarero. Sí, ser basquetbolista es duro, amigo. Estoy muy cansado. Chicos, ¿quién dijo que sería fácil? Estela, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Estás espiando, ¿no? Sí, claro, no tengo nada más que hacer. En realidad estoy aquí para ver a Kirill. ¡Kirill! ¿A mí? Chicos, ¿podéis salir, por favor? Tengo algo que decirle a Kirill. ¿Qué? ¿Salir? No, espera, no tengo secretos con los chicos. Muy bien, Kirill, aquí hay una nota para ti y algunas bombas de baño. ¿Un regalo? Sí, más o menos. No es el perfume de Diana. ¿De quién es? De Blondie. Ya veo. Dile a Blondie que gracias, pero que no me dé más notas. ¿Blondie no se rinde? ¿Sigue suspirando por ti? No lo sé, no me interesa. Me reconcilié con Diana. Kirill, ni siquiera quieres leer lo que te dice la nota. ¿Y si es importante? Escucha, Stella, sal de aquí. Estamos a punto de cambiarnos. Sí, y no te gustaría ver a los chicos cambiándose. ¿Sigues aquí? Ahora, por tu culpa, tengo que devolver el dinero. ¿Alguien quiere salir con Blondie? Arruina mi relación con Diana. Podría hacerlo, pero me gusta más Nopa. Yo también saldría con ella, pero no le gusto. Y yo estoy enamorado de Kitty. Te envidio, Kirill. Todas las chicas te buscan. Bien, chicos, limpien. Hoy se inaugura Playa Conejitas. ¡Oh! Chicas, apresúrense. Mi bolsa de maquillaje debería estar aquí. Y también nuestro protector solar. Diana, ten. El repartidor trajo un paquete. Chicas, un problema. Todo el dinero de mi alcancía desapareció. Eso es terrible. ¡Qué mal augurio! Lo último que necesitamos es un ladrón. Diana, tal vez compraste algo y lo olvidaste. Nastia, todos mis ahorros estaban aquí y todo lo que compro siempre lo anoto. ¿No lo entiendes? Alguien robó todo mi dinero. Rayos, Diana, qué pena, pero abramos ya este paquete. Tiene todo para el bronceado y mi bolsa de maquillaje. Sí, e inauguremos Playa Conejitas. Bien, bien, chicas. Ya nos ocuparemos de mis ahorros perdidos más tarde. Ahora vamos a abrir nuestro paquete y vamos a la apertura de la Playa Conejitas. Seguro que aparecerá el ladrón. Sí. Moody, ¿qué estamos haciendo en el armario de las conejitas? Estás revisando sus cosas ahora mismo y ni siquiera te avergüenzas. Bien, creo que me llevaré este. Chicas, soy amiga de las conejitas y me pueden prestar sus cosas. Amiga de las conejitas. ¿Qué pasa? ¿Nos lo probamos? Vamos a elegir el mejor vestido. Espero que no estés mintiendo. No querría que me pillaran contigo. Y bien, ¿dónde diablos está? ¿Por qué está tardando tanto? Debe haber sido una charla larga con Kirill. ¿Cómo van con su bronceado? ¡Por fin! ¿Por qué tardaste tanto? Malas noticias, chicas. Kirill se arregló con Diana. ¿Qué? ¡Oh, rayos! Y ni siquiera leyó tu nota, lo siento. Pero no regresaré el dinero. Hice un gran trabajo, ¿vale? No hiciste ningún buen trabajo, Stella. Blondie, ¿qué vamos a hacer? Estabas planeando traer a un chico a la apertura de Playa Conejita. Tenía planes para salir con Kirill, Kitty. Ahora vamos, necesito un novio para esta noche. ¿Y las bombas? ¿Puedo quedarme con ellas? Supongo que sí, puedo quedarme con ellas. Huelen tan bien. Chicas, ¿qué les parece? ¿Bonita? Genial. Genial. Vamos a probarnos más vestidos. No dejes que las conejitas vengan. No te preocupes, ellas son mis amigas. Yo lo resolveré. Está muy segura de sí misma. Demasiado. Chicas, ¿qué tal esto? ¿Genial? Bueno. Bueno, el primero era mejor. Vamos con el siguiente. De acuerdo. Y por último, el vestido más bonito de todos. El traje más bonito. Soy la única que le molesta. A mí también me molesta. Entonces lo abrimos, chicas. Regla número 3. No entrar en nuestra habitación. Especialmente cuando nosotras no estamos. No vinimos solas. Estamos con su amiga. Con ella. ¿Cómo me veo con este vestido? ¿No es genial? Esto es increíble, Diana. Ese no es tu vestido. ¿Le permitiste a ella poder usar tus cosas? ¿Qué hacen las tres aquí, en nuestra habitación? No, nadie me pidió permiso. ¿Moody?
Chicas, soy su amiga. Necesito un buen vestido. Lo sabía. Nos mintió. Esta situación me molesta. Ah, y luego nos preguntamos por qué siempre faltan cosas. Moody, no vuelvas a entrar en nuestra habitación sin preguntar. Y no prestamos nuestras cosas a nadie. Solo que a veces nos intercambiamos entre nosotras. Cámbiate de ropa, amiga. Eso no te luce. Chicas, pensé que éramos amigas y sus cosas son mis cosas. No vuelvas a pensar eso, Moody. Tanya y Lauren, pueden irse. Chicas, no lo sabíamos. No entraremos en su habitación de nuevo. Abramos el paquete y vayamos a la inauguración de nuestra playa. ¡Wow! ¡Son muchas cosas geniales! Diana, ¿a quién estamos esperando? Estamos esperando a un chico. Sé a quién te refieres. Estoy listo. ¿Y vamos a la inauguración de Playa Conejitas? ¡Wow! Bueno, Kirill, nos vamos. Serás la pieza central de la playa. Sin embargo, es bueno que lo haya invitado. Eso es seguro. Chicos, bienvenidos por la inauguración de Playa Conejitas. Hola. Hola, chicas. Hola, Chris. Nopa, mira esto. Todo el mundo está bien vestido. Mira, ahí está Blondie, emparejada con Tomás. ¡Hurra! Me alegro por ellos. ¿Qué? No, nada. Chicos, tomen asiento. Porque estamos a punto de hacer un gran anuncio para celebrar la apertura de la Playa Conejitas. Ya estamos sentados. Tomás, dame un abrazo. ¿Cómo? O acaricia mi mano. Blondie, no te hagas la tonta. No te queda bien. Por cierto, traje mi traje de baño. ¡Wow! Espero que no sea de las conejitas. Chicos, me alegro de que estén aquí para la inauguración de nuestra mini piscina playa Conejitas. Diana, felicidades. Oh, gracias. A partir de hoy, la temporada de verano está abierta. También quería decirles que pronto habrá un bar con deliciosos helados y sabrosos batidos. También quería anunciar que Kirill y yo ahora somos pareja. Solo para que nadie se acerque a Kirill. Así que, chicas, usen su traje de baño más bonito y brillante. Sí, chicos, también usen sus bermudas más geniales. Y vamos a la piscina. Muy bien, hora de lucir las bermudas. ¿De leopardo? Sí, como le gusta a Kitty. Entonces, Sean, ¿me enseñarás a nadar? Lo haré, soy un gran nadador. Pero por favor, no te alejes demasiado de mí, me da mucho miedo. Muy bien, chicos, Playa Conejita está abierta. ¿Por qué están todos sentados? ¡Bailemos! La playa de las mejores conejitas de la historia. ¡Las conejitas nadan! Muy bien, chicos. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡adiós! ¡Adiós!